Un arroyo, nena. Es que es una pasada, ¿eh? Lo que debería pasar aquí. Todo lo que debería. Cuidado, no me pases más cariño. ¿Despo? No. ¿Despo? Sí. Pasando con la chica.
Aquestes parades s'obraran. Eso es como si fuera una botella boca abajo, ¿lo ves? Como si fuera el culo de la botella. ¿Lo ves o no lo ves, pequeña? Aguántalo ahí, te lo has clavado. Tal cual, ¿eh? Bueno, pues eso es un proyectil que quedó clavado ahí y no es broto, si hubiera cortado la torre, desde luego que no estaría como la estamos viendo. Y luego, desde luego, pues ya os digo que allí donde estaban disparando había allí unos muchachos que estaban dándole agua a esa pequeña. Ahí está el francotirador en aquella ventana. Sí. Y ahora parece ser que se quiere volver a colocar otra vez. Porque además, a ver, yo no me acuerdo mucho, pero mucha gente sí que se acuerda de haber visto, después de la guerra, que estaba en el puesto ya muy deteriorado, pues recuerda cómo estaba ese cartel. Bueno, pues este ha sido el recorrido de la visita. Espero que haya sido pues del agrado de todos. Hemos tenido la gran suerte de que no nos ha llovido. Y al final hemos visto las estrellas, eso es lo importante. Yo el más miedo que tenía era ese de que nos pillara alguna tormenta.